¡Señor!
Fiesta y Iztapalapa festejando a la Virgen de Fátima, enhorabuena. Virgencita, recibe estas mañanitas de estos peregrinos. Nos vamos con otro tema, muchachos. Thank you.
Diosito.
al hermoso Rodrigo, al la nación de la de Cristo en el mundo. A ver si les da luz de la mañana. Escuchen el aplauso, estamos de fiesta. Así iniciamos estas tradicionales mañanitas. Vamos con el siguiente tema. Algo huasteco. Se llaman las mañanitas huastecas, dedicadas a la patrona de este hermoso lugar. Thank you.
sí, hola, sí, hola, dos, okay, sí. Thank you.
Santa, nos ha hecho la nueva invitada. Y ser partícipe de su fiesta, esta celebración, fiesta patronal, destacando a la Virgen de Fátima.
continuamos con más alabanzas. Las canciones para nuestra Santísima Virgen.
lado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez.
Descansar todas las tres horas de mañanitas. Adelante, muchachos, de mariachi.
Hola.
Sí, yo hablo con ellos, pero pues sí, les mando saludos a todos los que nos miren. ¡Bravo! Que desayunando, gracias al desayuno. Gracias por el desayunito, gracias por la hospitalidad que nos brinda la comunidad de Iztamichapa. Con ustedes, sus amigos de hoy, siempre la única y original banda. ¡Santa María! Ánimo pues, saluditos a los que están en el extranjero, a todos los amigos que hacen posible esta fiesta. ¡Qué maravilla de fiesta! No se lo pueden perder, los invitamos. Todavía apenas estamos iniciando la fiesta. ¡Ánimo! Manda un saludo ahí para toda la raza que nos sigue a través de las redes sociales: Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. Gracias, gracias a toda nuestra gente que nos sigue apoyando ahí, a nuestras familias principalmente. Nuestro más sincero agradecimiento. Y gracias por la invitación aquí en la comunidad de Iztamichapa, en su fiesta patronal de la Virgen de la Natividad. ¿De qué? De Fátima. Fátima, 2022. ¡Bravo! ¡Bravo! Y hay un saludo para nuestro gran amigo Junior Trejo. Junior Trejo. El Simón Trejo. Ah, Simón Trejo, Simón. De Rancho El Centauro. Ahí estamos para que lo vayan a seguir ahí en su, la caballeriza que él maneja. Ahí estamos, a la orden, directamente desde Tlahuiltepa, Rancho El Centauro, patrocinador oficial de la única y original banda Santa María. Ánimo, ánimo pues, ahí agradecemos infinitamente al amigo Simón Trejo Jr., allá directamente de Tlahuiltepa, que nos esta ocasión nos está patrocinando con los maravillosos trajes. Ánimo pues, saludos para toda la gente bonita que lo sigue, y efectivamente allá patrocinando también a Simón Trejo, y al Rancho Centauro con las maquilas, ahí apoyándolos en las caballos de primera clase, caballos de pues prácticamente de pura sangre, que vienen a persuadir hoy acá en el municipio de Tlahuiltepa. Invita a la comunidad de la región a que pasen por allá por sus maquilas para tener unos bonitos ejemplares cada vez más. La idea es mejorar el ganado, principalmente pues, raza equina, aquí en el municipio de Tlahuiltepa. Éxito. ¿Ustedes dónde los visitan? Claro que sí, los visitamos directamente allá de la Sierra Alta del Estado de Hidalgo, Santa María. Santa María, municipio de Juárez, Hidalgo. Para ustedes, ahí contratarnos a los teléfonos 771-1593-225 o ahí a través de las redes sociales, en Facebook nos encontramos como Santa María. Santa María. Y la única. Y en YouTube. Y en YouTube, la única y original banda Santa María. Ya está. Están enojadas las cocineras, no están enojadas. No, tenemos sueño, pero. Tienen sueño. Ahorita se les quita. Tómense uno. A todos los habitantes de esta bella comunidad, especialmente para la patrona Virgen de Fátima. Thank you.
la tierra alta del estado de Hidalgo. ¿Algún saludo que guste mandar para gente de Estados Unidos, familiar? Saludos para un primo que se llama Marcos. ¿Cómo? Vive en el otro lado. Marcos, ¿no sabes en qué parte de Estados Unidos está? Allá por Michigan. Ah, va. ¿Qué es de ti? ¿Tú? Es mi primo. Ah, va, va. ¿Tú? ¿Usted? ¿Alguien? No, no. ¿O alguna invitación a la gente que está afuera? ¿O unas palabras que quiero decir? No, sí, algo. Tres bonitas palabras para el público de hoy día. ¡Chago! ¡Vete, salúdenle aquí! ¡Graba esos niños! ¡Graba esos niños! ¿Cómo me van entregando? ¡Oh, Nahi! ¡Me cayera! ¡Chago, una qué palabra! ¡Qué bueno! ¡Di unas palabras! ¡Saluda, amada! ¡Saluda a alguien! Les da pena. Ese es el que encontró por ahí en Chalmita. Ya que le falta el rojo. Está muy bonito para salir en el taxi. Ya salimos de la prensa casi, güey.
vuelta, Marco. ¿Cómo? Dale que vuelta para acá. Arriba, arriba, arriba. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Para. Fue una pequeña entrevista para lo que es aquí la feria. Francisco Villanueva. Ah, estamos con el señor Francisco Villanueva. ¿Qué nos podría contar aquí de lo que es la feria de aquí del pueblo? Aquí, bueno, se pone así de ambiente. Yo dije que ahí te va a poner más de ambiente con la cabalgata. Ah, va a ir a la cabalgata ahorita. No, ya se fueron. ¿Ya se fueron? Sí. Ah, ok. Ya, nosotros ya nomás vamos de echarlos a seguir nada más aquí arriba ya cuando vengan. Estamos aquí en la poza que le dicen. Ah, ok. Ahí viene. Ajá. ¿Algún saludo que quiera mandar a alguien? ¿Algún familiar en Estados Unidos o de aquí mismo? Tengo hijos allá, pero... Sí. Ya les hablé ayer, No, pero un saludo así por video para que lo vean cuando... Bueno, sí, bueno, quiero mandar saludarlos a toda mi familia allá. Están en Estados Unidos. Aquí. ¿En dónde se encuentran? En uno se encuentra en Atlanta, el otro se encuentra en la frontera. Ah, ok. Sale. Bueno, pues muchas gracias. Vale, gracias. Ya nos vemos más al ratito. Ándale. Gracias. ¡Desamor, mijo! Los amigos en Estados Unidos, aquí lo estamos esperando, preparando la barbacoa para el rato que lleguen todos los amigos de todos lados. Serán bienvenidos todos. Aquí los saludo, aquí los esperamos como siempre. Ah, no, 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 no,
Estos dormitorios que estaban adentro de la bolsa, de que no los ha limpiado. Pero necesita que no lo pongas, ¿no? Sí, compadre, Juanito, ahí está, saludito, compadre, de Borgoñón. El saludo para Juan García, compadre, allá del Borgoñón. A ver, de aquí de Iztapalapa, y es como hoy, compadre, 5 añitos de trayectoria con altas y bajas, pero aquí sigue viva la única y original banda. ¿Y qué quiere? Ahora sí. ¿Se paga la carne? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos visitan? De aquí, de Iztapalapa. De Iztapalapa. ¿Usted es originario de aquí? Originario de Iztapalapa. ¿Gusta mandar saludos para los paisas? Todos los que se encuentran en la Unión Americana. Un saludo para ellos. Y gracias por sus apoyos. Los apoyos para realizar esta fiesta. ¿Cuál es su nombre? Filogonio Verde González. Mucho gusto, Filogonio. Gracias por las palabras. Tierra con alrededor primero. No, échale así, no pasa nada. Thank you.
Y
Mexicano hasta el tope. Ahí tenemos el temita, mi gente bonita. Vamos a ponerles esos temitas que a ustedes les gusta, les encanta. Allá para nuestros paisanos. Y el saludo para los paisanos de aquí de Iztamichapa, compadre. Que ellos son los que también en esta fiesta, maravillosa fiesta y magnífica fiesta, hacen posible, compadre, aportando económicamente, aportando allá desde la Unión Americana, que no se pierdan esto que para nosotros los hidalguenses, esto que para nosotros los tlahuiltepenses, es parte de nuestra cultura, compadre, ¿ok? Nosotros acá el pueblo, el municipio vecino, Juárez Hidalgo, compadre, de allá vamos enviando el saludito para todos los amigos de Tlahuiltepa, ¿ok? Allá para mi compa Raúl Rivera, que nos está haciendo el honor de transmitir en vivo para su pequeño Said, compadre, alias el Cheto. Ahora pues, compadre, ahí tenemos a Said, alias el Cheto. Vámonos allá directamente de Tlahuiltepa. Ay, que al rato están todos invitados a ver la monta espectacular que nos va a realizar mi compa Cheto, ¿ok, compadre? Saludito. Tacos el ranchero, compadre. Propiedad allá de buen amigo Raúl Rivera. ¿Nos vamos por aquí o por acá? Acá y ya, bienvenido. No le digo que ya no esperan allá arriba. O la cargamos con una. ¡Comele! ¿Cómo? ¿Pero qué tal si no queda ahí? Los de la banda que se quedaron ahora. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué Reina Jesús por siempre.
nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, reina, y ahora, en esta iglesia y población, libra del mal a quien te implora. Danos, Jesús, tu bendición. Reina, Jesús, por siempre, reina su corazón. En nuestra paz,
Gracias.
Gracias.